Bienvenido a este nuevo encuentro con su programa Bravo. Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha que en todo el mundo, en especial en nuestro país, se dedica a enaltecer la vida y la obra constante de las mujeres en el entorno de la sociedad, la economía y la cultura, por solo citar tres esferas en las que ellas han logrado un sitio preferente y aspiran cada vez a empoderarse con mayor fuerza en el buen desarrollo humano. Bravo no va a pasar por alto la fecha, y hoy le presenta el documental Mujeres que Danzan, realizado por el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa de la Oficina del Historiador de la Ciudad en 2021. Bajo la dirección de Jenny Hernández Valdés, el material muestra cómo en el plano de la danza, la mujer cubana ha logrado alcanzar un sitio de privilegio, no solo en la cultura nacional, sino también en el mundo, con mayor o menor medida, apelando a entrevistas con las propias realizadoras y especialistas de la danza. El documental exhibe ejemplos históricos de esta realidad y evidencia que las mujeres que danzan en nuestro país han creado una herencia, afrontan con valentía los desafíos y muestran sobre todo la constancia que ha llevado la danza cubana al sitio que hoy tiene. Claro que no aparecen todas las mujeres que han hecho y hacen la danza en Cuba, un fenómeno cultural de excelencia. Pero la muestra es significativa y espero que usted lo perciba a través de este documental realizado en los difíciles tiempos del 2021, dirigido por una mujer sobre la marca de las mujeres en la danza. Que lo disfrute. La danza en Occidente ha sido considerada a lo largo del tiempo una actividad primordialmente femenina. El visible rol de la mujer en este ámbito artístico no parecería, a simple vista, un tema polémico para debatir. Pero en ocasiones, lo que a simple vista puede parecer una realidad estable, también puede encubrir otros fenómenos que vienen a resultar interesantes para aquellos que nos dedicamos a visibilizar procesos culturales diversos. En los momentos iniciales en los que el baile fue tomando auge dentro de las manifestaciones artísticas, las mujeres como intérpretes fueron catalogadas como recipientes corporales de las enseñanzas masculinas. Hasta avanzado el tiempo y entrado ya el siglo XX, unos cuantos aún se referían a bailarinas como Anna Pavlova, Margot Fonteyn, Susan Farrell o Lynn Seymour como simples receptoras de ideales coreográficos masculinos. Sin embargo, ellas fueron agentes creativas cuyas personalidades dieron forma tangible al estilo de aquellos coreógrafos con los que trabajaron. La contraparte de esta moneda radica en que el alcance de sus contribuciones, lamentablemente, no ha sido estudiado y visibilizado con toda la propiedad que ellas merecen. En Cuba podemos decir que esa situación tuvo cambios para bien en el universo de la danza. En las últimas décadas del siglo XX y hasta hoy, a nivel artístico, social y cultural, una serie de transformaciones se han sucedido con un impacto importante en el desarrollo de la danza y que sitúa a la mujer como tema de debate y evolución. En casi todo el siglo XIX y hasta un poco después, no encontramos un predominio en la historiografía cubana de féminas como coreógrafas, bailarinas renombradas, directoras, maestras de baile o pedagogas. Para ello, hubo que esperar hasta entrado ya el siglo XX para comenzar a escuchar en el contexto cubano nombres de mujeres que despuntaran en el arte de la danza. No obstante, en el escenario dancístico europeo, sí retumbaron nombres de mujeres que ensalzaron el movimiento artístico de la danza, no solo en sus países de origen, sino también a su paso por Cuba. Aunque en el siglo XIX vinieron algunas compañías que traían bailarines de cierta importancia, como Madame Leconte, que había sido primera bailarina de la Ópera de París, como Hippolyte Monpresir, que también había
actuado en esa compañía, como la compañía de los Ravel, que estrenó en Cuba Giselle y otros ballet. Es indudable que el evento más importante que tuvimos en nuestro país fue la presencia en dos ocasiones de Fanny Oakley, la bailarina austríaca, que era una de las grandes figuras del romanticismo europeo, y que en su viaje hacia los Estados Unidos, pues regaló en Cuba en dos oportunidades, en los años 40 del siglo XIX, y actuó en La Habana y actuó además en Matanzas, en el teatro principal de Matanzas, y aquí en La Habana actuó en el teatro, el Gran Teatro de Tacón, hoy Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Bueno, con Endler quizás se abre el camino del ballet en nuestro país, porque aunque ya habían estrenado obras importantes como Giselle, como la firma Gardé, la Sonámbula, etc., Endler es una figura fundamental en la historia del ballet mundial. Claro está, Endler es austríaca, no hay producción de figuras ni femeninas ni masculinas en el ballet, aunque es muy curioso que la Endler para hacer el ballet La Sílfide, como aquí no había un elenco, ella no viajaba con una compañía grande, sino con solistas.